Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos en lo que sería la mitad de la montaña Roca Negra. Vamos ahora a la cumbre de Roca Negra, donde tenemos el señor este, el Red Puño Negro. Porque vamos a por Nefaria, en el anterior episodio pasó la cosa aquella tan chula del general Tarakisan. Así que nada, vamos allá, a ver qué pasa. Vamos a intentar con una maga, porque invoca tres crías 1-1 y obtiene un nuevo poder de héroe. ¿Qué poder será? Lo mismo es ese del emperador Zaurisan. De hace 30 de daño. Y ya está. Se da todo tranquilo. Jaina contra Ren, puño negro. Yo quiero conocer al doblador del tabernero de Hearthstone. A ver quién es. Un tío es un súper simpático. A ver. Así. A ver qué pasa. Oh, muy bien. Dragón Federico ahí. A esta ciudad invoca tres crías 1-1 y obtiene un nuevo poder de héroe. ¿Qué se entiende como un nuevo? Todo el mundo igual. Este orco sabe que lo estás haciendo mal. Las invoca dos orcos 1-1 con provocar. ¿Estamos locos? Pregunto. ¿Estamos tontos? Chaval. Hay que matar al del fondo. ¡Chaval! ¿Estamos tontos? ¿Qué es eso? Madre mía. Me llena de bichos. Bueno, pues podemos hacer... ¡Ay, no! No podemos. Oh, ¡hasta luego! ¡Congelaos! ¡Un dragón! ¡Madre! ¡O sea! ¡Ah! O sea, lo único que va a hacer eso. ¿Ajit? ¿Quién es ese? ¡Madre mía! Tengo miedo, tío. No sé de qué es capaz este mazo. Hasta luego. Es que esto no me gusta, tío, el huevo dragón. ¡Madre mía! Ah, o sea, lo va haciendo al azar. Un 8-4 me ha metido. ¿Un 8-4 me ha metido? Tal cual, ¿eh? A ver qué pasa. Lo va a matar. A lo mejor me ataca y deja a este vivo. ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡Esto está roto! ¡Este señor está roto! ¡No hay más que invocar dragonazos! Pero ¿qué tío? ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! O sea, es un 3-1. 3-1-1 o 2-1-1 con provocar. Estamos locos. Zaurisan, que el tuzado. ¿Me ayudas tú o no? Esto no se gana, ¿eh? O me ayuda él o esto no se puede ganar. Al menos no ahora. ¡Hala! 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 ¡Qué falso! ¡Hala, venga! ¡Buah, tío! Yo qué sé. Voy a morir, ¿eh? ¡Buah, pero... Escúchame. O sea, todo lo que tiene son hechizos para cuando se le llena la esta. ¡Me queda uno! Me queda uno, ¿eh? Nah, está perdido. Pero bueno, ha estado bien. Ha estado interesante. ¡Ah, qué asco! O sea, no sé. Es que se ha puesto a meter bichos, tío. Yo tengo el poder de por si acaso. Tiene dos dragones ahí. Madre mía, está... Es fuerte, ¿eh? ¡Ostras! A ver qué mazo me invento para matar a ese hombre. Supongo que uno de... Hacer uno de daño a todos los esbirros. Ahora vuelvo. Vale, vamos a intentarlo. A ver ahora. Esta maga personalizada... Está rota. No, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Está hecha para eso, para hacer muchos puntitos de uno de daño. O si no, intentaré el guerrero este con los 3-3. A ver qué pasa. Somos la verdadera horda. ¿Eso quién lo decía? ¿Thrall en el Heroes of Storm? No. Bueno, cosas, la horda son los orcos en Hearthstone. En Hearthstone, en World of Warcraft. Como no he jugado... Mierda, tendría que haberlo hecho al revés. Primero este y luego este. Este orco sabe
que lo estás haciendo. Mierda, qué error. No era así, es al revés. ¡Ay, qué tonto! Lo estoy pensando ahora, ha sido un error muy, muy tonto, Porque así no consigo el... ¡Mierda! Hay que matar al del fondo. Es que mete bichos prontísimo, Enseguida tiene un montón de bichos. Bueno, podemos congelarles a todos, pero... ¡Uf! Madre mía. Ahora tiene al... Al mierdas ese. Al Gith. Al Gith, como se diga. ¡Ah, qué cabrón! Ese es muy bueno, En ese mazo. ¡Oh! Un bombardero. A ver qué pasa. Fuera. Mierda. ¡Mierda! ¡Vaya basura! Yo no quiero hacerle daño a este. Porque saca un 2-1. Ya podemos congelarles y hacer rollos. 8-4. A congelarles. Congelados no molestan. Dos orcos 1-1, vale. Pues mira, vamos a... Oh, meter al... Uf, es que si metemos al necrófago no podemos... No. Fuera. No me arriesgo. Ya, al siguiente lo matamos. Al siguiente lo matamos con uno de los dos. ¿Otra vez ha invocado a Gith? Bueno, me puedo meter un fogonazo. Me va a meter un fogonazo. Pues querría meter a este, pero es que hay dos de esos. Fuera. La meto un 2-1, pero me da un poco de igual. No es lo... Si lo mata, lo mata. Ahora es cuando yo metería aquel tufado. Sería lo lógico, ¿no? ¡Jupe! ¡Cuánto bicho! Oh, a lo mejor puedo meter este y... Sí, pues vamos a hacer eso. Para limpiarle un poquito, vamos a meterle esto. Matarla. Invocará un 2-1 y tiene este también, pero bueno. ¡Oh! Vale. Una tontería. Lo va a matar ya. ¡Hola! 7-10, ¿eh? Y los orcos. ¡Uf! ¡Ay, qué asco! Es que aquel Tuzán no sirve, tío. Porque moriría al instante. ¡Ay, tendría que haber... ¡Ay, qué tonto! ¡Madre mía! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, va! Pues, bueno, es que la idea del mazo es buena, tío. Si ese no lo hubiera gastado... La idea del mazo es buena. Perdón, es que estoy muerto, pero bueno. Voy a intentar con el mismo mazo, ¿eh? Ahora ya he perdido, pero bueno. Adiós. Vale, esta es la segunda vez que lo intento. Con el... O sea, sí, ha perdido una vez con este mago personalizado. Y está duro, ¿eh? O sea, está duro. Pero es que he cometido varios errores, muy graves. He cometido varios errores muy tontos. Sí, o sea, he cometido errores muy estúpidos. Pero con este mazo de hacer uno de daño a todo esto se puede... Puede salir algo, ¿eh? Pero es que puede salir algo. Se puede hacer algo guay. Pero está complicado. Está complicado. Por ejemplo, esto lo tiras y te matas a las tres crías ya. Escalando la montaña equivocada. Hasta este. Hasta este orco. Sabe que lo estás haciendo mal. Vale, ahora mete esto, obviamente. Así no sabe nada más. Oh, el gigante de mar va a estar bien porque lo vamos a poder poner muy pronto. ¡Ay! Me ha dejado uno. El problema es que lo va a matar. Pero bueno. Hay que matar al del fondo. Al del fondo, a mí, ¿no? ¿Te referirá? Este, como va a tener el este lleno enseguida, el gigante de mar va a entrar muy pronto. O sea que no pasa nada.
nada más. Un momento. Y esto, si tenemos 7, podemos meterle y... Uf, tiene otra vez al este. Vale, vamos a guardar la esta para él. Y está ahí. A ver qué pasa. Juntos somos imparables. Da igual, pues voy a hacer 2 y 2 con 4. Y 4 y 2 son 6. ¡Toma ya! Y uno más. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, bueno, era obvio. Es que ese lo es fuerte, ese poder. Vale, el 3-1. Vale, pues 6. Mira, pues con 6 no podemos hacer 5 y... Vale, pues nada. ¡Oh! No, tendría que haber hecho al revés. Lo he hecho mal. Tendría que haber hecho... ¿Ves? Cuando comete errores, el 2 de daño a él y el 1 de daño a él. No es óptimo. Vale, otra vez el mierda es este. Pues lo vamos a congelar, creo, ¿eh? Invocará un... ¡Ah! Se acabó. Bueno. ¡Oh! Bien, otro Draco para mí. ¿No? Sí, otro Draco. Draco azul que podemos fácilmente intercambiar con lo que sea. Vale, y aquí este entra gratis. Muy bien. Perfecto, 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 perfecto. Entra gratis. Un 2-2. Y un bolazo que va a ir para este hombre de aquí. El 3 con el 4. Y el 4 con el 4. Y le intercambiamos, así lo vaciamos. Pero que vamos ganando de 8 y 6. Drago de Bruspular, no es un problema muy grande. Bueno, puede llegar a ser un problema grande. Ahora vendría bien uno de hacer daño a todos. Vale, bueno. Vale, ahora, bueno, pegamos otro bolazo. Cada vez que peguemos bolazo. Oh, vale, 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 bolazo. A este. 8-6, pues mira, pégale tú, que así no mueres. Mete la arañita, por si acaso, y a la cabeza. A ver qué pasa. Vale, Draco Azur, no pasa nada. 3-3 a uno dañado, a este, ¿no? Vale, 3-4, bueno, no pasa nada. Bueno, bueno, no ha muerto. Aún podemos hacer cosas. Vale, no ha muerto, aún podemos hacer cosas. ¡Oh! ¡Lo ha dejado a uno! ¡Ah! ¡Oh! Perfecto. Pues ya está. ¡Ganado! ¡Madre mía! Está duro, ¿eh? Ha estado bastante duro. ¡Hala! ¡Para ti! ¡Cózatelo! ¡Perfecto! Pero bueno, bueno, bueno. Ha estado... Está complicado, ¿eh? Este no me interesa. Este es un dragón, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves cómo es un dragón? Pero con forma humana. No me la líes. Me manda el huevo... Y el puño negro, que es que, bueno, si tienes un... Ah, y dos desafíos de héroe, ¿qué ahora haré? Bueno, pues en el siguiente haremos este. Que este estaba guay, este el Cro-Magnon. No se juega mucho. Pero... Y este se juega un poco, este se juega un montón. Este también se juega mucho. Y este no me interesa. Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.